¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Miguel de Miguel Menos y sean bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un video que ya les he traído antes y es un haul de papelería. El día de hoy estamos colaborando con Stationery Poll. Ya les he traído varios hauls de ellos y a mí me encanta esta papelería porque encuentras de todo a muy buen precio. Por aquí en la pantalla les voy a estar dejando un código de descuento que nosotros tenemos para que les den un 10% de descuento. Más aparte alguno que otro descuento que ya pueden encontrar ahí en la tienda. Entonces, el día de hoy vamos a ver varios productos que ellos me mandaron para que ustedes los vean a fondo y sepan si los quieren comprar o no. Y pues ya, el día de hoy traté de pedir cosas como medio variadas, que no fueran como que mucho de lo mismo. Creo que ni siquiera hay plumones, pero no estoy seguro, o tal vez sí, no lo sé. Entonces acompáñenme a ver este video y desde ahorita les digo, va a haber los siguientes videos, voy a tener que utilizar la misma ropa porque estoy grabando como 20 intros ahorita que puedo, así que estoy feliz de ya casi volver. Así que esperemos que de aquí en adelante ya haya muchos videos, así que empecemos. Bueno amigos, empezamos con este voiceover. Ya saben, aquí les voy a describir paso a paso qué es lo que pedí. Empezamos con esta caja que está asombrosa. Cambiaron de diseño una vez más, sorprendiéndonos nuestros amigos de Stationery Poll. Y como ustedes pueden ver, toda la caja viene muy bien empaquetada. Viene todo en sobre burbuja. Y también viene con estas decoraciones que es como un papelito recortado. No sé cómo se le llama, en tiritas. Tomamos esta libreta, o bueno, esta carpeta y esta hoja para hacer los swatches en caso de que haya que hacer un swatch. Y comenzamos con el primer producto. Aquí ya casi se ve todo, pero bueno, empezamos con esta funda para el Apple Pencil. Yo ya ocupaba una, ya que mi cachi ha estado mordiendo últimamente mi Apple Pencil y me hizo comprar otro, así que no estoy para nada de acuerdo en comprar otro en este tiempo, ya que están muy caros y pues el dinero no me da. Entonces vamos a probar esta funda a mi Apple Pencil. Cabe mencionar que fue muy difícil en poner, es muy ajustada, pero sí es para este Apple Pencil, que es el de la generación 2 o algo así. Y pues miren, algo así le quedó. A mí me gustó mucho cómo le queda. Siento que cubre muy bien y me gusta. Ahora empezamos con estos que ustedes ya los conocen. Están súper familiarizados con ellos. Son pegamentos en cinta que son de más de 8 metros de largo y 6 milímetros de ancho. A mí me gustan mucho porque te ayudan a pegar cosas más rápido de lo normal. Ya sea imágenes, ya sea stickers, lo que sea. Yo pedí estos dos porque los ocupaba. Seguimos con estas que también ustedes ya las conocen. Son las washi tapes. En estas versión como minimalistas. Solamente son de cuadritos blancos. Me gusta ponérselas en pedacitos a mi bullet journal, ya que siento que les da como cierta textura. Pues la calidad es algo transparentosa, pero o sea, sí hacen su función. O sea, siento que si fueran más gruesas estarían asombrosas. Bueno, y ahora sí continuamos con esta engrapadora. Creo que algunos les llaman grapadora, no estoy seguro. Pero bueno, es esta engrapadora color azul. Es muy chiquita, muy fácil de llevar a todos lados. Hay de varios colores. Yo quería la blanca, pero en Stationery Pal solo mostraban la azul y la rosa. Pero bueno, vamos a estar buscando la blanca, ya que como ustedes saben, el blanco y el negro son mis colores favoritos. Y si no, pues no hay problema. Vamos a tunear esta engrapadora. Vamos a pasarles ahí un aerosol o yo no sé. Utilizamos las tijeras que nos llegó en un haul pasado para abrir este paquetito. Y la verdad me gustó mucho. ¿Por qué? Porque se me hace muy bonita, está chiquita, está muy útil. Viene con bastantes grapadoras o ¿cómo se dice? Grapitas. Eso es lo que viene en la cajita. Vienen más de 600 grapitas. Y viene este que es como un antiderrapante en la parte de abajo. No sé ustedes, pero a mí me encantó. Además de que salió muy barata en la página, esto es un punto a favor. Otra de las cosas que Stationery Pal lo caracteriza es todos los regalos que él nos manda. Y pues ahora me mandaron todos estos stickers. Son más de 10 plantillas de stickers. Yo no sé qué voy a hacer con tantos, pero bueno, se agradece mucho, ya que pues vamos a ponerlos en nuestro bullet journal, decorar cartas, penpal, etcétera, etcétera. Yo nada más había pedido uno, pero me mandaron un buen, gracias.
Ahora seguimos con este que era mi parte favorita de todo el haul. De hecho, esta caja, esto fue lo primero que pedí, que es este set de plumas Energel. Ustedes conocen las plumas Energel, que son asombrosas porque secan, perdón, muy rápido. Y pues estas no son la excepción. Miren todos los colores que vienen. También me emociona mucho los colores porque hay varias tonalidades de cafés, hay varias tonalidades de rojo, de azules. Entonces aquí vamos a hacer los swatches rápidamente para que ustedes los puedan ver. Vienen con una gomita protectora que de hecho ahorita ustedes van a ver que se me manchan los dedos debido a quitar tanta gomita protectora. Y también ahorita vamos a hacer un swatch de cómo es cuando les pasas un marcatextos por encima. Aquí los dejo. De hecho, no grabé el proceso, pero esto del marcatexto fue súper rápido y me asombró bastante que no se corriera la tinta. Eso hizo que amara estas plumas. Aparte de que vienen con un regalo que dicen que son de edición limitada. Y lo que venía era, como ahorita ustedes lo van a ver, como una base para que tú las pongas arriba o para que las pongas en tu escritorio. La punta es muy buena. Me gusta mucho la calidad de estas plumas. No, 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 ya no quiero decir nada de ellas porque la verdad estoy enamorado de estas plumas. Se han vuelto el top del top. Bueno, pues ahora seguimos con esto, que es como el paquete que hayamos abierto antes, pero estos ahora son correctores en cinta, no son pegamentos, son correctores. Yo los pedí porque ahí mismo decía que eran correctores y ocupaba correctores en cinta, ya que comparto los míos con mi hermano, entonces dije, necesito más. Y estos me gustan porque obviamente, como ya les había mencionado antes, son colores negros, también había en color blanco, de otros colores como rosa, azul. Desconozco la marca de este corrector en cinta, pero yo la verdad tenía muy altas expectativas de él y las cumplió. Hace muy bien su trabajo, son fáciles de cargar, me gusta ese detalle de que tiene como la tapita para que no le pase nada, para que no se maltrate. Y aquí les dejo la muestra de cómo funcionan este corrector en cinta. Bueno, pues ahora seguimos, ahora sí, con los plumones, plumas y todo eso que a ustedes les gusta. Vamos a empezar con este lapicero de la marca Muji. No hay mucho que decir de este lapicero, simplemente es un lápiz y pues es de 0.5, pigmenta muy bien, tiene su borrador con tapa. Tiene un estilo muy minimalista, por eso lo pedí, porque me gusta ese estilo. Les digo, no hay mucho que decir, es un lapicero, pero es muy bueno. Ahora seguimos con mis plumas favoritas de toda la vida, que son las Sarasa Mark On. Ya los han visto en hauls anteriores, de hecho en cada haul que hago, así sean diferentes tiendas, las pido. Y pues miren, son estas, pintan color negro, también hay azules, rojas, me encantan, son de 0.5 y de gel. Ahora sí, seguimos con los plumones. Estas son una nueva versión de los marcatextos o resaltadores Pilot Friction. Ya son nuevos colores. Había colores pasteles, había colores neones y salieron estos. No estoy seguro si son toda la gama nueva, pero si no son todos, creo que me va a dar como algo porque yo pienso que pedí todos. Y así es como funcionan, cuál es el swatch. Al principio tuve problemas al momento de borrarlos, ya que como su nombre dice, son mediante fricción, se borran ante la fricción. Pero al principio sí tuve problemas. Ya después de eso, todo bien. Ya no se desgarró la hoja, solamente es de agarrarles la onda. Bueno, pues ahora seguimos con este, el famosísimo Paper Ideas. Este es el librito o libreta que yo utilizo para mi bullet journal. Ya se me va a acabar mi bullet journal, por eso pedí este de Paper Ideas. Igual me gusta que sea color negro, muy minimalista. Y ahora seguimos con las washi tapes. Estas me encantaron porque tienen como un aspecto, no sé, muy pintoresco. Tienen estos diseños de puntitos, manchas, líneas, hojas. No sé cómo llamarle a ese estilo. Y también pedí esta en grande, que es de como un mapamundi o un mapa de todo el mundo. Pues sí, mapamundi, pero como en, no sé cómo decirles
ustedes lo están viendo. Y esta es otra versión de la washi tape. Hay varias versiones de esta o modelos. Yo pedí estas dos porque fueron las que más me gustaron. Y pues aquí les dejo la cajita para que ustedes vean qué diseños pueden ver en la washi tape. Oigan, y algo que me gusta de Stationery Pal es de que no solamente hay papelería, hay otras cosas como accesorios para celulares. En este caso yo pedí una funda para mis AirPods y esta funda la quería desde hace mucho, que es una Pokébola de Pokémon. Y pues a mí me gustó mucho, de hecho es de muy, muy, muy buena calidad. Me gustó mucho, protege mucho los AirPods y pues yo creo que me voy a pedir otra para mis demás AirPods. Ya estamos llegando a la parte final del haul y pues aquí nada más me falta mostrarles todos los regalitos que Stationery Pal nos da. Muchas gracias porque son asombrosos. Vienen desde sellos, pines, borradores, hasta un muñequito me mandaron. La verdad, me encantó este haul. De nuevo, muchas gracias a Stationery Pal. Bueno, pues espero les haya gustado mucho este video. Aquí te dejo mis redes sociales para que vayan, me sigan, me den like, follow, etcétera, etcétera. No se te olvide dejar tu like, un comentario y suscribirte al canal. Además de activar la campanita de notificaciones, pues para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Vamos a cuidarnos todos. Tomen agua. ¿Cómo era? Vamos a cuidarnos todos. No salgamos de nuestra casa si no es necesario. Tomen mucha agua, hagan ejercicio y nos vemos en el siguiente video. Bye.